missing that I've done. Estoy habilitándoles con todos estos datos, realiza el primer balance de energía. Usando para ello una hoja electrónica. Muy bien. Carga aquí la hoja electrónica. Resultado de tu estudio. Ya. Vamos a ver. Permitir entregas desde el día de hoy. 22 de diciembre a las 11 del día, la fecha de entrega que sea hoy, mañana, a las 7 de la mañana. Y la fecha límite mañana mismo, 23, a la medianoche. A la medianoche, bien. Aquí, correcto, 500 XS, XLS, perfecto. Comentar en línea. Entrega por grupos, no, esto es cada uno. Sí, puntuación 20, rúbrica, esto es un trabajo individual. Y el anónimo, mostrar a los estudiantes, ¿no? Paralelo, aquí ambos paralelos, todos pares. Correcto. Ya lo tenemos. El PAE 2, las necesidades energéticas de una persona, ¿no? Yo pienso que me están escuchando, ¿verdad? Y que me están y que están viendo la lo que hago en la computadora, porque algunos de ustedes ya me estaban preguntando, profe, ¿cuándo tenemos que entregar el Excel de la hoja energética? ¿Qué más estaba pendiente de colocarles a ustedes? Inge, era lo del Excel del PAE número 3. No sé si nos colocó. Ah, no, sí, ya nos colocó, ya me acordé. Sí, ese ya les puse. Ah, lo que sí falta poner es la cuándo entregan esto del PAE 3. Eso sí, podemos ponerlo exactamente. Vamos a ver, yo creo que podemos partir de esto. PAE 3. PAE 3, dos puntos. Y este sería balance de energía en el hogar. Bueno, es balance de energía en el hogar. Listo. Vamos a ver. Editar ajustes. Sí. Tenemos que modificar la explicación para que quede todo esto claro. ¿No es cierto? Usando la hoja electrónica,
compartida en la zona de recursos del curso. Cálculos básicos 2. Elabora una lista de todos y cada uno de los equipos que consumen electricidad en tu hogar. Mira la potencia de cada uno. Registra, eso sería mejor. Registra la potencia de cada uno. No, aquí te voy a poner en kilovatios, ¿no? En kilovatios. Kilowatts. Uh-huh. De cada uno, como la cantidad que tengas en casa. La cantidad de cada equipo que tengas en casa. Y durante el periodo de un mes, registra con detalle el tiempo que le das de uso a cada uno, a cada equipo enlistado. Punto. Calcula. El consumo total de teórico, ¿no es cierto? Esto es kilovatios hora al que tienes al mes. Y compáralo. Compáralo con la planilla eléctrica de tu hogar. Hasta ahí lo tenemos, ¿verdad? En base de esto, elabora un plan de ahorro de energía, ¿sí? Y durante el siguiente mes, comprueba si el plan de ahorro ha sido efectivo. Ya. Elabora un PDF con todos estos datos y análisis de ahorro de energía y cárgalo en y súbelo. Perfecto. Ya. Aquí están los archivos. Esto por lo menos 2 meses. Les envié la semana pasada. A ver, déjenme ver el cómo es esto. Esto fue la semana del 13 de diciembre. Al 13 de enero un mes, al 13 de febrero otro mes. Ya. Entonces, a febrero, todo febrero, digamos, para que tengan todo tiempo de hacer esto. Entonces voy a permitir la entrega desde el 14 de febrero, que es el Día de los Enamorados, ¿verdad? Febrero 2021, a esta hora ya. La fecha de entrega les voy a poner para el 25 de febrero. La fecha de entrega les voy a poner para el 25 de febrero de este año, desde las 7 de la mañana, ¿verdad? ¿Ya? Y una fecha límite el 28 de febrero. Máximo hasta el 28 de febrero pueden cargar esto ustedes. De febrero a medianoche. Perfecto. Texto en línea, archivos enviados, muy bien. Número máximo de archivos 1, máximo 1 mega, yo creo que está bien. Mega, perfecto. Elegir documentos. Aquí escogemos PDF. Eso, guarda cambio. Ok. Expandimos esto, perfecto. Comentarios en línea, sí. ¿Se quiere que los alumnos puse el botón de envío? Sí. Intentos no. Entrega por grupos.
Esto es individual también. Sí, ¿no? Puntuación 20, esto es trabajo individual, componente individual, listo, 14. Mostrar a los, ya, aquí todos del PAE, miren, estudiantes, cuando tengo, no, pues, esto no quiero. Todo el 22, perfecto. Bien, con lo cual ya tenemos tres pares. ¿Qué más queda? ¿Qué más está pendiente con ustedes, chicos? Está para que suban el PAE 1, el PAE 2 y el PAE 3. ¿Qué más está pendiente? Ustedes siempre lo tienen más claro que yo. No, profe, creo que ahí está todo bien. Pero una pregunta, Inge. Sobre el PAE 2, ¿tenemos que subir como tal el documento en Excel que hicimos o debe ser en PDF? Porque eso no tenía tan claro. En Excel, déjame ver qué escribí aquí. Sí, ahí decía hoja de cálculo. Ajá. Hoja electrónica, sí, sí. Uh-huh. Excel, Excel. Uh-huh. El Excel que hicieron ustedes, correcto. Ahí que se vea que todos los días sacaron su comida, sus carbohidratos, sus proteínas, sus lípidos, también para ver las actividades que hicieron todos los días, que definitivamente deben ser distintas, ¿no? Habrá días que tengan más actividad, días que tengan menos actividad, estoy seguro de eso, ¿no? Sería sospechoso, sería un poco raro que todos los días sean iguales, igual en la comida, ¿no? De que todos los días hayas comido lo mismo, eso sería muy, muy extraño, eso no debería ser así, ¿no? Ya. Eso. Bien, ¿más preguntas, más dudas? Creo que hasta ahí estamos, ¿no? En esta parte de aquí. Y ya está esto. Esto no son actividades, estos son recursos. Vale, muy bien. Eso, aquí actividades son estas del PAE. Luego ya iremos habilitando más cosas de aquí donde el PAE. Bien, ¿dudas, inquietudes, preguntas? Sí, sí encontraron el Excel, ¿no? Esto está aquí en los recursos del curso, en materiales de clase. ¿Sí? Se les abre la ventanita a este emergente. Les lleva al SharePoint. Y aquí tienes lectura de documentos adicionales. Y aquí tienes el consumo y ahorro de energía en el hogar. Y el ejemplo del cálculo energético, ¿no? Esto ya lo tiene. Bien. Ajá. ¿Más dudas, inquietudes? Creo que con esto estamos con los PAEs hasta el momento, ¿no? Jennifer Maite, dígame. Buenos días, Inge. Una duda de estilo. En el Excel se debe presentar solo una hoja de cálculo, porque para tener más orden le dividí en tres, como que la entrada, la salida y el balance. Me parece perfecto, muy bien. Si lo hiciste así, está muy bien. En el Excel es un documento, solo de ahí que tengas 10 pestañas dentro, me es igual, me es indiferente. ¿Más preguntas que tengan de los PAEs? Inge, solo se le sube como link, ¿verdad, el documento? ¿Solo qué? Como link. O sea, como enlace para abrir el documento de Excel. Yo no sé, ahí ya depende de cómo ustedes se acomoden mejor, ¿no? Si quieres subir el archivo completo, sube el archivo completo. Si quieres subir el link, sube el link. Eso ya te lo dejo en ti, en tu opción, ¿no? Eso ya es cosa de cada uno, ¿no? Yo no tengo ninguna preferencia, a mí me da igual. Con tal de que cuando pueda descargar el archivo, pueda abrirlo, o en su defecto, cuando haga clic en el link, pueda leer el link, basta. Yo no me complico por eso, chicos. Más preguntas. Que de aquí ya, creo que esta semana es la última, ¿no? Mañana es la última clase. ¿Cómo mañana?
No, profe, hoy es la última. Hoy es la última clase, ¿no? Vamos a ver cómo está el horario. Sí, porque con el paralelo 1 ya no... Y claro, pues viernes 24 ya no nos vemos. De aquí ya nos vemos el próximo año, muchachos. Entonces, si tienen dudas, pues perfecto. Aquí también están las calificaciones de las rúbricas. Esto también ya lo deben haber visto algunos, ¿no? Que les lleva aquí la carpeta de calificaciones. 21, 22 son ustedes. Y... aquí lo tienes, de exposiciones del juego de renovables. Ah, está paralelo 1. Aquí han de haber visto ustedes sus notas, ¿no? Y estas mismas notas aparecen acá en el aula virtual. Tú puedes decir, profe, ¿de dónde salió esta nota? ¿Qué me parece aquí? No, pues todo, yo te digo, yo todo califico con rúbrica, ¿no? Y paralelo 1, aquí está, tocamos el paralelo 1, ¿ya? Uy. ¿Ya me quedé sin internet o qué onda? Y pues ya me dejó de funcionar el internet, que es pues. ¿Me escuchan? Ahorita sí, profe. No. Sí, están ahí todavía, ¿no? Me quedé sin internet por un instante. Entonces, aquí en el componente, ¿dónde está? Aquí, mira, exposición de los renovables, ya está puesta la nota, la misma que ves en la rúbrica, ya está puesto acá, ¿no? Eso. Bien, a ver, entonces, tengo aquí también un componente individual de las lecciones personales. ¿Dónde está ese? Sí, aquí, que no he tomado ninguna lección. Bueno, empecemos entonces el día. A ver, ¿qué vimos? ¿Qué vimos en la clase pasada? ¿Dónde estás? Vamos a ver. Y hablamos de sistema y de entorno, ¿verdad? Según lo que yo recuerdo con ustedes. Salvo que esté confundido de paralelo, pero yo creo que con ustedes paralelo 1 y hablamos de sistema y entorno. Hablamos, profe. Sí, ¿no? ¿Cómo que está? Pues mi hoja le... aquí. Le pongo acá. Sí, listo. Ah, este es el libro de renovables que les cargué. Vale. Clases, aquí estamos. Seis formas de energía, balance general de energía. Ah, esto es lo que estábamos haciendo con ustedes, ¿no? Y ya hicimos una... hicimos hasta un ejercicio de lo que yo recuerdo, ¿no? Claro, esto ya vimos. Entonces, podría preguntar a alguien así, aleatorio totalmente, ¿no? ¿O hay algún voluntario que quiera dar lección? De la última clase, de la clase pasada. ¿Alguien se anima? No, vale. Yo escojo los voluntarios de aquí. Aquí vamos primero con una dama de los 40 asistentes de 1945. ¿Cómo hacemos un sorteo así al azar? Ya. Joana Stephanie Solís. ¿Estás por ahí? Ay, justo se salió, fíjate. No, Inge, sí estoy aquí. Ah, sí está, sí, porque vi 39, vi 40 personas y el rato que iba a hacer las preguntas, pac, veo 39, o sea, mejor se salen antes que da la lección, ¿no? Vale. Sí, estaba aquí. A ver, Stephanie Solís de Mora, ¿no es cierto? Déjame buscarte aquí en la lista, ¿dónde estarás? No hay. Sí, estás matriculada, ¿no? Sí. Solís de Mora, ¿dónde estás? Ah, aquí, mira, ya te encontré. A ver. Cuéntame, Stephanie Solís, Joana Stephanie, ¿cómo enunciarías el balance general de energía? ¿Cuál sería tu enunciado? ¿O qué te quedó en la después de la última clase al respecto del balance de energía? Ya, el enunciado general sería... está hecho por la velocidad con la que la energía, o sea, la velocidad
que vendría a ser la energía cinética más la potencial más la interna. Y ese era el enunciado general, ¿verdad? El que decía sí, que la acumulación de energía dentro del sistema es igual a la transferencia de energía al sistema a través de su frontera. Y luego eso, de eso va la transferencia de energía hacia afuera del sistema a través de su frontera. Y más la generación de energía dentro del sistema. Y nos da el consumo de energía dentro del sistema. ¿Qué generación de energía podría haber el sistema? La generación de energía dentro del sistema. ¿Algún ejemplo de eso? Tomo tus palabras, ¿no? Generación de energía dentro del sistema. Eso estoy tomando tus palabras. No sé, ¿podrías dar un ejemplo o ampliar más esa parte? Claro, a ver, sería dentro de la generación lo que podría haber. Es que, por ejemplo, en un cilindro pistón podría ser el sistema, ¿no? Y adentro podría tener una frontera. Ese podría ser un sistema cerrado y en el cual podría haber calor dentro. O sea, como que... Verás que en la primera definición, Joana Stephanie, dijimos de que el calor no se puede almacenar, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaría a tener un sistema calor? O sea, si es un sistema cerrado, sí puede haber transferencia de calor, pero no de, de masa. Eso, perfecto. O sea, además del término de la velocidad de transferencia dentro del sistema por cinética potencial interna, lo acabas de mencionar. La velocidad de cómo entra el calor, ¿cierto? Cómo entra el calor hacia el sistema. Bien, también mencionaste otro término, ¿no es cierto? La velocidad con la que es transportada fuera del sistema, ¿verdad? Por las corrientes de salida. ¿Incluirías otro término más para el enunciado general del balance de masa? Sí, yo le aumentaría algo más. Sí, le aumentaría. Pues hemos mencionado tres términos. La velocidad con la que la energía llega al sistema, la velocidad con la que entra al sistema en forma de calor, la velocidad con la que es transportada. Y te digo, ¿aumentarías tú otro término adicional ahí o no? ¿O ya estamos? Para mí está bien así. ¿Segura? Échale una cabeza ahí. Tendríamos que también es pensar en los tipos de fronteras que se tiene. De entornos. No, eso no está mucho. Se aleja un poco del enunciado general. Porque el entorno es único, ¿no? Pero de ahí bueno, de cómo se comporta el sistema es diferente. Es que existen algunas como fronteras que son reales, imaginarias, en las que está alrededor del sistema. ¿Cuál sería una frontera imaginaria del sistema? Bueno, de lo que yo estuve revisando es, por ejemplo, que tenemos un cilindro pistón y, o por ejemplo, no está cerrado completamente, entonces para realizar los cálculos uno tiene como que idear una frontera imaginaria, así como para encerrar la parte que queremos analizar como parte del estudio. Entonces... Posiblemente yo... Creo interpretar, dime si estoy equivocado, que con frontera imaginaria tú dices, a ver, la frontera del sistema no necesariamente coincide con las paredes del equipo. Ajá, no siempre. O sea, depende de la parte en donde queramos realizar el estudio del sistema. Ya, sí, poquillo. Ya te iba a poner menos 20 puntos, ¿no? Por no, o sea, por ponerte. Claro, no, pues imagínate. Fronteras imaginarias, ¿no? Pues, o sea, de que la frontera del sistema... coincida o no con las paredes del equipo es otra cosa diferente. Ajá, es que son más para el cálculo, idear unas para el cálculo. Sí, eso definitivamente ayuda para hacer los cálculos. Bien, creo que en tu enunciado general del balance de energía te faltaría considerar el término de trabajo, ¿no es cierto? Y esa es una velocidad con la que sale del sistema hacia el entorno, ¿verdad? Y te faltaría también el término de acumulación, de cuánto se acumula la energía dentro del sistema, ¿no? ¿De acuerdo? Pues creo que te faltarían esos dos términos adicionales, porque mencionaste tres. Pensaría que te faltarían estos dos términos adicionales para esto, ¿no? Bien,
Ya está. Gracias, Stephanie. Joan Stephanie. Vamos a ponerte aquí. Con los términos que te faltan. Bien. Busquemos otro voluntario o voluntaria. Mire, y se van saliendo más personas, ¿te das cuenta? Empezamos con 40 personas. Lo voy a poner aquí para que se quede la grabación. Fíjate. Empezamos con 40 personas la clase. Aquí estamos, ¿no? La grabación, mira. 40 personas y empiezo a tomar lecciones y ya solo me quedan 36. No puede ser. No puede ser. No, esto está pésimamente mal. En fin. Bien, busco una persona. Anthony David Guarnizo, ¿estás por ahí? Sí, ingeniero, buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, sí, fuerte y claro. Te voy a hacer una pregunta súper rápida, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los términos de energía que entran en la ecuación de balance de energía para sistemas cerrados? Los términos de energía. Ajá. Sería la energía interna, la energía cinética, la energía potencial, el calor y el trabajo. Y si hay reacción química, también hay entalpía. Ya, para ahí. No digas más, porque eso de la reacción química todavía no lo hemos hablado. Pero está muy bien. Los términos que mencionaste, estás muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, ya está. Gracias, mi estimado Anthony David Guarnizo. ¿Dónde estamos? Aquí está don Antonio David. Ah, bien, gracias. Voy a buscar otro voluntario. Mire, se siguen saliendo. Ya me quedan 35. No, no me lo puedo creer. Ay, caramba. A ver, Irving Ariel Moreta. ¿Estás por ahí? Irving Ariel. Buenos días, Doc. Perdón. Sí, estoy aquí. Disculpe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy enfermo. No te preocupes. Cuidaráste, ¿no? Porque no. Siempre atento a los síntomas por el tema COVID. Bien. Sí. A ver, nuestro amigo Anthony David Guarnizo mencionó 5 términos, ¿no es cierto?, para tener que se consideran los balances de energía en sistemas cerrados. Delta U, delta de cinética, delta potencial, que esto es igual al calor menos el trabajo. Bien, excelente. Yo te pregunto a ti, ¿cuándo el delta U puede ser cero? ¿Cuándo el cambio de energía cinética de energía interna puede ser cero? ¿En qué casos? Cuando la temperatura es igual, cuando la variación de la temperatura es igual a cero. ¿Qué significa eso? La variación de la temperatura es igual a cero. ¿Qué significa eso? Está bien, pero amplíale un poquito más la respuesta. A ver. Que si la variación de la temperatura, a ver, es igual a cero, por lo tanto no existe energía interna, por lo tanto no hay movimiento. Para. Ahí te hago parar porque ya estás diciendo cosas para ponerte menos 40. Perdón. No, está bien. O sea, para eso es para ir aprendiendo, ¿no? La energía interna siempre hay. Estoy enseñando ahora la caja de mis audífonos, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto tiene energía interna? Sí, claro. Aquí están moléculas y todo el tema. Nosotros siempre hay energía interna. Entonces, y estamos claros de que no podemos medir energía interna de manera puntual, eso ya lo estudiamos también. Podemos medir el cambio, ¿no es cierto? El cambio de delta U, cuando esto cambia. Entonces te pregunté, ¿cuándo delta U es cero? Entonces me dijiste, ¿cuándo la transferencia de temperatura dijiste o algo más dijiste, es igual a cero? Cuando el delta de temperatura es igual a cero, Doc. Exacto, el delta de temperatura es igual a cero. Entonces yo te amplío la pregunta y te pregunto, ¿cuándo el delta de temperatura es cero? Cuando no existe variación de la temperatura, o sea, está. Piénsalo, medítalo 30 segundos más. ¿Cuándo el delta de temperatura podría ser cero? Entonces la pregunta sería, ¿qué es el delta de temperatura? ¿Puede ser cuando no existe intercambio de calor? Esa es una consecuencia. Si el delta de temperatura es cero,
Esa es la consecuencia. No existe intercambio de calor por ningún mecanismo de transferencia. Claro, eso es correctísimo. Pero no es lo que te estoy preguntando. ¿En qué circunstancia el delta de temperatura es cero? ¿Cuándo? ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo sucede que el delta de temperatura sea cero? No se me ocurre más, la verdad, Doc. Disculpa. A ver, tranquilo, no me pidas disculpas a mí si no me estás ofendiendo. No, tranquilo. Te lo pongo más fácil, o sea, a ver, te reformulo la pregunta de otra manera. ¿Cómo calculas el delta de temperatura? Delta de temperatura. Ajá, ¿cómo calculas el delta de temperatura? No sé, no recuerdo también, pero me parece que era con el CB o el CP. No, con eso calculas el delta U. El CB por el... Ay, cuando haces la integral del CB por DT, entre T1 y T2. Ajá. Ahí con eso calculas delta U, pero ya llegamos a la conclusión que el delta U es cero cuando el delta de temperatura es cero. Y mi pregunta es, ¿cuándo calculas el delta? La variación de la temperatura creo que sería muy obvio, ¿no? Temperatura final menos inicial y... Ya, bien. Ya, o sea, pero... es muy obvio. Temperatura final menos temperatura inicial. ¿Cuándo eso es igual a cero? Cuando no hay cambio de fase. Bueno, esa es otra. Esa era la pregunta subsiguiente, ¿no? ¿Cuándo el delta U es cero? Cuando no tienes cambio de fase, claro, eso también es otra de las preguntas. Pero ¿cuándo el delta T es cero? Ya me dijiste hasta la fórmula, verás, Irving Ariel. Ajá, sino que... Escribe en tu cuaderno, temperatura final menos temperatura inicial es igual a cero. ¿Cuándo eso se cumple? ¿Cuándo eso es verdad? ¿Podría ser cuando la temperatura es igual en todos los cuerpos? ¿Cuando no existe la variación como tal de la temperatura? Por ejemplo, la ley cero. No, es más fácil de lo que piensas. ¿Sí? Es mucho más fácil de lo que piensas. ¿Seguro no lo ves? Es que estoy tratando de buscar todas las opciones que no recuerdo. Nervioso. A veces suele pasar que se pone uno nervioso cuando le preguntan estas cosas y las respuestas son tan obvias que uno dice, ¿será que la respuesta es tan obvia? Bueno, échale ahí, no pasa nada. Ya, esto recuperarás, ¿no? Ya, voy con una dama. Ya, no crees. Y a ver, Belén Daniela Osorio. Sí, profe, buenos días. La misma pregunta que le hice a tu compañero. ¿Cuándo el delta T es cero? Allá, vendría a ser cero cuando las dos son iguales, es decir, que es la temperatura es constante en el sistema. No, ahí sí. ¿Por qué no, profe? No, cuando las... Es que le respondiste la primera parte bien, la primera parte perfecto. Cuando las dos temperaturas son iguales. Es decir... En el transcurso del tiempo sería que las dos temperaturas son iguales. El sistema tiene la misma temperatura, ¿no es cierto? En el estado 1 y en el estado 2. Ajá. Y no hay transferencia, por tanto, temperatura del entorno es igual a la temperatura del sistema. Sí. Ya. Tanto costó que respondan eso, pero bien. ¿Cuándo más delta U es cero? El Irving Ariel ya dijo una respuesta. Cuando el delta T es cero... También cuando no hay cambio de fase, ¿cuánto más el delta U es cero? Daniela, Belén Daniela. Sí, profe, le estoy pensando. A eso, máquina ahí. Ya, también es cuando la variación de reacción vendría a ser cero. ¿Cuándo la variación de reacción es cero?
sería que, o sea, que la presión vendría a ser casi cero, más o menos así, ¿no? Esa es otra de las respuestas de Belén Daniela. Ya, cuando la variación de presión es casi cero. Ya. Ajá. Sí, bueno. Y el delta de reacción es cero. ¿Cuándo se cumple que el delta de reacción sea cero? Delta de reacción, qué raro, ¿no? Delta de reacción. Es que me equivoqué, profe, porque estaba viendo. Sí, sí, está bien. Así está en las diapos. Delta de reacción, cero. Pero, ¿cuándo se cumple eso? Vendría a ser cuando no existe ninguna reacción. Bien. Por fin. Llegamos a la respuesta. Te voy a poner un poquito menos, no 28. Sino 18, por eso de que le dijiste bien la primera parte de las preguntas, pero después. Yeah. Yeah. Sí, bueno, profe. Vale. Muy bien, gracias. Ahora, ¿a quién me toca? Un caballero. Daniel Alexander Dueñas, ¿estás por ahí? Profe, ¿cómo está? Buenos días. Bien, sí, ¿ustedes todo bien también? Ahí vamos, ¿qué pasó? No, la verdad es que no ha pasado nada todavía. Estoy haciendo pasa, pero bueno. Ya. ¿Cuándo en los verás? A un compañero le pregunté, ¿no es cierto? En los términos del balance de energía y me dijo delta U, delta de cinética, delta de potencial, calor y trabajo. Entonces, ya me dijeron cuándo el delta U puede ser cero. A ti te pregunto, ¿cuánto el delta de energía cinética puede ser cero? El delta de energía cinética puede ser cero. Ajá. A ver, cuando no exista movimiento dentro del sistema. Cuando el sistema no se esté moviendo. ¿Y cómo mides el movimiento de un sistema? ¿Con qué mides el movimiento de un sistema? Esa es una excelente pregunta. Con el flujo, no sé, volumétrico, básico, con lo que estamos trabajando. El flujo volumétrico, el flujo básico, capaz que es constante, ¿no? ¿Qué es lo que debería cambiar ahí? Para que la velocidad sea constante, ¿no? Ya. Sí. Yeah. ¿Y el delta, y cuándo el delta de energía potencial podría ser cero? ¿Cuándo el delta de energía potencial? Cuando no se cambie la altura del sistema. Cuando no se cambia. Sí, ya, claro, perfecto. Muy bien. Ya. Yeah. Esto estuvo sencillo, gracias. Tú eres David Alexander Dueñas. Gracias. Y al final, como una dama, Jennifer Maite Enríquez, ¿estás por ahí? Sí, sí. Ya. ¿Cuándo el calor es cero y cuándo el trabajo es cero? A ver, el calor. Cuando no está contenido en el sistema. O sea, el trabajo cero cuando no existe el desplazamiento como tal. ¿El trabajo te refieres o el calor? No sé a cuál te refieres. Al trabajo. ¿Cuándo el trabajo es cero? Y, o sea, cuando... Se podría decir que con el sistema y los alrededores tienen igual temperatura, entonces no habría flujo de calor como tal. Ya, eso está para el calor, perfecto. Eso está para el calor. ¿Cuándo el calor es cero? Cuando los sistemas de alrededores están en igual temperatura. ¿Cuándo, o sea, el trabajo es cero? Ya, el trabajo es cero cuando no existe movimiento, o sea, no habría partes móviles como tal, sino... Uh-huh. Tampoco, ¿cómo es la electricidad? O, ¿cómo era la otra? La radiación sobre la frontera. Muy bien, excelente. Ya estamos. He tomado varias lecciones, ya me he dado gusto hoy día. Guardamos. Gracias a los 6 personas voluntarias. Mira qué maravilla. Pero, si están aquí. Ay, ay, ay. Claro que están todos. Yo solo debía haber paralelo 1. Aquí están ya sus notitas. Bien. Ok, continuemos, ¿no? ¿Qué hora son? 20 minutos. Perfecto. Me parece que llegamos hasta aquí, ¿no?
que hicimos esto, oh, caramba, esto ya está, cambiamos de pantalla, eso. Me parece que llegamos hasta este ejemplo, ¿no? Ah, ¿cómo les va con el trabajo autónomo? Esto me faltaba un sitio para subirles, para que me carguen el trabajo autónomo. Ajá, esto. Entonces, déjame, antes de olvidarme, eso me he dicho, no me voy a olvidar. El instante que estoy en clase y les digo, tienen que hacer esto, lo hago, ¿no? Ay, la unidad 1 no les he activado. Caramba. Con razón. Aquí. Mostrar el tema, sí, señores. Mira, diseño. ¡Ah! Y aquí está el link famoso. ¡Pucha! No me lo puedo creer. Este link, ¿se acuerdan que buscábamos un día que no encontrábamos y ni sé qué, ni sé cuánto? ¡Uf! No me lo puedo creer. Está de acá. Bueno, así, chao. Sí, porque este ya está puesto en el otro lado, ¿no? Logramos. Esto todavía no van a dar, la lección de unidad 1 todavía no, les ocultamos esto, ¿sí? Y las actividades. Aquí les agrego la actividad que es carga aquí el trabajo autónomo 1. Le vamos a decir, trabajo autónomo 1, ¿no? No, actividades, manito, ¿dónde está la manito? Aquí está la manito. Trabajo autónomo 1. Autónomo 1. En la presentación. En la presentación de balances de energía. Energía. Diapositiva número 17. Pongámosle aquí. Diapositiva 17. ¿Verdad? Está el texto del trabajo autónomo. Número uno. Carga aquí el PDF con la solución a las preguntas y la respuesta a el área cultivable de Estados Unidos y la respuesta del área cultivable de los Estados Unidos. Bueno, esto ustedes ya lo saben por el texto que está aquí en el trabajo autónomo, que esto lo tienen ustedes en la presentación, ¿de acuerdo? Les paso a la pantalla compartida para que puedan, ¿cómo es esto?, hacer una captura de pantalla, si es que no han encontrado la presentación, ¿no? Pero bueno, esto está por acá. Darle esto, ¿cuándo les envié esto? Esto fue el lunes, ¿no? ¿Cuándo tuvimos clase con ustedes? Sí, fue el lunes, profe. El lunes. 3 horas de trabajo autónomo por semana. Les va a permitir que me lo entreguen desde hoy 22 a las 13 de la tarde, ¿no es cierto? Y que la fecha de entrega sea hoy mismo, pero no, a ver. 3 horas de trabajo autónomo se les cumplen este viernes a ustedes, porque es por semana. Pero mañana, carambas. No, pues nada. Entonces, ¿cuándo les pongo la entrega de esto? ¿Cuántos trabajos autónomos tiene esto? Porque les podría... No, es que debe ser en la semana de clases. Aquí tengo varios trabajos autónomos más para hacer. Pues mañana a las 11 de la noche, ¿no? Mañana 23 a las 11 de la noche. Con eso ya pues cumplimos las 3 horas de esta semana. Vale. Pero aquí, trabajo autónomo... Uno, paralelo uno, porque si no, el otro curso se debe poner nervioso y decir, profe, ¿pero qué? ¿Dónde está? Yo no sé. Entonces, esto es solo para el paralelo uno. Y la fecha límite del 23, ¿no es cierto? A las 11 de la noche. Que coincide la fecha límite con la fecha de entrega. Ya, esto no quiero.
texto en línea sí, número de archivos subidos 1, tamaño 1 mega, si es suficiente, y buscamos el PDF. Documento PDF, guarda los cambios, listo. ¿Me puse el botón de envío? Claro que sí. ¿Aceptan las condiciones de entrega? ¿Intentos adicionales? Nunca. ¿Entrega por grupos? No. No. ¿Entrega por grupos? No. ¿Se requiere formar? No. Ya, sí. Puntuación 20. Esto es por rúbrica. Todo se califica por rúbrica, ¿no? Y esto es el trabajo individual. Componente individual. Calificación para aprobar 14. 10 anónimos no. Ocultar no. Ya, grupos separados, claro, y esto solo es para el paralelo 1, que son ustedes, correcto. Y aquí. Guarda cambio de esa locución. Perfecto. Ya. Esto está puesto acá. Ay, caramba. Ya, trabajo 1, trabajo autónomo 1, paralelo 1, listo. Ya con eso estamos para la primera unidad. ¿Listo? Vale. Entonces, vamos. Disculpen la petición. Tal vez el trabajo autónomo no puede dejarnos para el viernes, hasta el viernes. Pero es que es Navidad, pues. Quieren. Por eso mismo, Navidad, profe. Ese profe, qué mala gente, manda trabajo en Navidad a los pobres estudiantes de la universidad. No, profe, nos dio un día más de plazo por Navidad. Eso es. Pero. Sí, podría ser hasta el viernes, o sea, no hasta el jueves de noche, sino hasta el viernes. No estoy tan convencido, porque no son difíciles, o sea, no son cosas complicadas. No son cosas que te van a llevar 20 horas de trabajo. Esto sí. Con 30 minutos o 45 minutos de trabajo ya lo debías tener listo desde el día que fue enviado, ¿no? Entonces, ya, no. Ya, a ver, pero volvamos. O sea, tenemos que hacer... Fíjate que ya nosotros hicimos balances. La ecuación general de balance para sistema cerrado. Ya lo hicimos, ya está puesto, o sea, ya está listito eso, ¿verdad? Y no es muy complicado, pues delta U más delta de energía cinética más el delta de la energía potencial, esto es igual a, ¿qué pasó con esto? Ya. Esto es igual al calor menos el trabajo, o sea, definitivamente es una ecuación que ya analizamos los términos y tanta cosa, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a hablar de balances en sistemas abiertos. Ojo, todo esto es en reacción química, ¿no? Siempre empezamos de esto sin reacción química, que es importante, ¿verdad? Entonces, vamos, ideas iniciales, ¿sí? Inicialmente, con ustedes, en esta parte de la materia, estamos hablando de estado estacionario, ¿de acuerdo? Seguro que también hicieron balance de materiales en estado estacionario cuando esta derivada se hacía cero, ¿no? Que es el famoso término de acumulación que le llama la maestra de cálculos básicos, el profesor de cálculos básicos, ¿no? Entonces, primero, esto es una de las cosas. Este balance que estamos haciendo ahora, inicialmente, para esta asignatura lo consideramos en estado estacionario, inicialmente. Pero, esto ponle como un asterisquito. ¿Por qué? Porque ya para el final de la materia haremos balances en estado no estacionario. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hablamos de un sistema abierto en el cual la masa es la que atraviesa la frontera del sistema. Sobre esto ya discutimos también en la clase de esta semana, del martes, me parece, del lunes, bueno, no sé, la clase anterior, ya discutimos esto de cuándo hablar de un sistema abierto, cuándo hablar de un sistema cerrado, ¿de acuerdo? Entonces, quedémonos ahora que para hablar de sistema abierto es la masa la que, si entra masa y sale masa, in y out de tu sistema, en ese instante tú consideras tu sistema abierto, no de otra manera, ¿vale? ¿Qué más? Hay un trabajo que se realiza para poner masa dentro del sistema, como también hay un trabajo sobre los alrededores por la masa que sale, ¿de acuerdo? Hay un trabajo que tú haces para traspasar la frontera del sistema y colocar masa dentro de tu sistema,
Hay un trabajo que hace, ¿no es cierto?, sobre la frontera del sistema para sacar la masa, ¿de acuerdo? Eso es una de las cosas que le tienes que tener súper pendiente. Hay trabajo para poner masa dentro del sistema y trabajo sobre los alrededores para, por la masa que sale, ¿de acuerdo? Y este término creo que tampoco es ajeno para ustedes. Es la velocidad de transferencia de energía como trabajo, ¿de acuerdo? El trabajo y el calor no se acumulan. Recuerden esto, si lo siempre lo hablamos como velocidad de transferencia de energía. Es este trabajo, ¿no? La velocidad de transferencia de energía, que es este trabajo, ¿de acuerdo? Estas son las ideas iniciales que nos debemos enfrentar hacia balances de energía en sistemas abiertos. Más cosas. Entonces, como hay estos términos de que trabajo para poner masa dentro del sistema, trabajo para sacar la masa del sistema, es decir, sobre los alrededores, aquí aparecen dos cosas súper interesantes. Flujo de trabajo y trabajo sobre el eje, ¿de acuerdo? Aquí yo me adhiero a la nomenclatura del flujo de trabajo que aparece en el libro de Felder, ¿de acuerdo? El flujo de trabajo y se le simboliza como WFL, ¿sí? Que es de flow work, ¿sí? Es la velocidad de trabajo realizado por el fluido del proceso en la salida del sistema, menos la tasa de trabajo realizado por el fluido en la entrada del sistema. Ese es el workflow, la tasa de trabajo. Fluida, velocidad de trabajo realizado por el fluido del proceso a la salida, menos la tasa de trabajo realizado por el fluido en la entrada. ¿De acuerdo? Entrada menos salida. ¿De acuerdo? Ese es el workflow. Y tenemos que sumarle algo llamado WS. Shaft work. O sea, aquí ya te digo, me gustó mucho la nomenclatura en inglés. Flow work y el otro se llama shaft work. ¿Sí? Dice la velocidad o la tasa del trabajo realizado por el fluido del proceso, el fluido de tu proceso, al moverse dentro del sistema. Cuando se está moviendo dentro del sistema, eso se conoce como el trabajo del eje o el shaft work. Por ejemplo, y te puse aquí un ejemplo, ¿no es cierto? El rotor de una bomba. El rotor de una bomba. Por tanto, el flujo de trabajo en los sistemas abiertos es la suma de estas dos cosas. El shaft work más el flow work. ¿Sí? Me gusta mucho cómo Felder hizo esta... esto no lo considera el Himmelblau. Lo considera desde otro punto de vista el Himmelblau a esto. ¿De acuerdo? Pero esta definición de Felder me parece espectacular. Porque, claro, el instante en que yo abro las fronteras del sistema, este es mi sistema, ¿no? Mi bebé todo con agua. O imagínate que tienes aquí este sistema, la cámara, por aquí entra una corriente de líquido y por aquí sale otra corriente de líquido. Fíjate, hay un trabajo que es para poner el líquido aquí, hay un trabajo para sacar el líquido aquí y hay un trabajo interno que es mover ese líquido dentro de este reactor. ¿De acuerdo? Y esto está perfectamente descrito con estos dos, ¿no? Con el flow work y con el shaft work, ¿vale? Y esta ecuación es fundamental. Echaránle ojo, ¿no? Echaránle ojo a esta ecuación que les estoy encerrando aquí en azulito en su presentación. Bien, entonces, fíjate. Flujo de trabajo, flow work. Tienes el flujo volumétrico, ¿no es cierto? Por una presión de entrada que entra a tu unidad del proceso. Tienes el flujo de salida con una presión de salida, ¿no es cierto? Entonces, la definición de trabajo es presión por flujo, ¿no? Presión por flujo para tener en newtons metros sobre segundo trabajo que ingresa, ¿sí? Y pues el trabajo que sale es la presión de salida por el flujo volumétrico a la salida, ¿verdad? Entonces, el flow work, que es la diferencia de estos dos puntos, ¿no? A la entrada y a la salida. ¿Sí? Mira, entrada menos salida, ¿sí? Si es que tienes varias corrientes que entran, o que salen de tu sistema, tienes que hacer, y se siguen saliendo, es increíble. Perdón que les corte la explicación, pero yo veo aquí clarito en la pantalla cómo se van saliendo y cómo van entrando. Digo, madre de Dios, qué fuerte esto. Antes no salía en el Teams y uno como profesor vivía feliz de la vida. Ahora me salen el Teams, quienes salen, quienes entran y es
Bueno, no sé, es un poco triste, ¿no? A ver que sigan saliendo. Ya. Entonces, es sencillo, ¿no? Para calcular el flow work, el flujo de trabajo, miras presión a la salida de tu sistema, miras el flujo volumétrico a la salida. Miras presión a la entrada y flujo volumétrico a la entrada. ¡Pum! Ya está. Y haces esto, ¿no? Presión por el flujo menos presión por el flujo y ya lo tienes. Este es el flow work. ¿De acuerdo? Este es el flow work. Si es que tienes varias entradas y salidas a tu sistema, a tu reactor, ¿no? ¿Cierto? A tu columna, a lo que quiera que estás haciendo, se debe considerar cada corriente por independiente, ¿no? ¿Sí? Cada corriente. Si entran cuatro, pues tienes que hacer este cálculo para las cuatro. Si entran cuatro y sale una, pues vas tomando en la salida con cada uno de ellos, no con la composición. Estamos claros, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Para ir aclarando esto, aquí tengo un trabajito para ustedes, ¿no? Trabajo autónomo. Esto ya lo podemos dejar tranquilamente para el mes de enero. Debería ponerles número a los trabajos autónomos en la presentación. Así, esperen. ¿Dónde está la presentación? Pongámosles número. Porque si no, después no voy a saber cuál calificar y cuál no. A ver, trabajo autónomo, ¿dónde está el primero que les mandé? Este, no es este, es este de acá, tampoco es este, no, este. Trabajo autónomo 1, eso. Y el segundo que les voy a mandar es el trabajo autónomo 2, que es este de aquí. Bueno, que lo podemos hacer aquí en clase sin problema, ¿no? Grabar. Vamos leyendo este trabajo autónomo. Esto lo hacemos aquí en la clase sin problema. Dice, un fluido incompresible fluye a través de una tubería horizontal, de un straight pipe, ¿no es cierto? La fricción del fluido con la tubería origina una pequeña cantidad de calor que se transfiere hacia el fluido. Para compensar el flujo de trabajo que se tiene que hacer sobre el fluido, lo mueve y que se mueva a través del sistema. Por tanto, el flujo de trabajo es menor que cero. ¿Cómo se relacionan el flujo volumétrico de entrada con el flujo volumétrico de la salida? ¿Dónde es el flujo volumétrico de Vicky, ¿no? Recuerde que el fluido es incompresible, ¿ya? Y cómo las presiones de entrada y de salida están relacionadas. La presión de entrada es mayor que la de salida, la presión de entrada es igual a la de salida, o la presión de entrada es menor que la de salida, ¿no? Les leo de nuevo. Dice, un fluido incompresible pasa a través de una tubería horizontal. A mí me ayudaba mucho cuando hacía los problemas de cálculos, mientras el profesor iba leyendo, yo iba dibujando, ¿no? Entonces me imagino por aquí el líquido que pasa a través de un tubo. Eso, qué maravilla. Dice, la fricción del fluido con la tubería causa una pequeña cantidad de calor, estoy aquí, que es transferido hacia el fluido. Entonces, aquí me voy a dibujar con otro colorcito de pluma, un rojito. ¿Sí? Aquí tienes una fuerza de fricción que siempre está en contra del sentido del flujo, ¿no? Si el flujo es hacia la derecha, la fuerza de fricción siempre es contraria. Eso es algo que... Dice, el flujo de trabajo se tiene que hacer sobre el fluido para moverlo dentro del sistema, ¿no? Por tanto, el flujo de trabajo es menor que cero. Ya, para compensar esta fuerza de fricción que siempre existe, ojo, cada vez que tú transportas fluidos a través de tubería, siempre existe esta fuerza de fricción, ¿no? Siempre. Entonces me está diciendo de que el workflow, el flujo de trabajo, este puntito, ¿no? Es menor que cero. Menor que cero. Sí, es menor que cero.
están relacionados el volumen en el flujo volumétrico de entrada con el flujo volumétrico de la salida y cómo deberían estar las presiones, presión de entrada y presión de salida relacionadas, ¿no? Entonces, esta es la fórmula del flujo de trabajo. Este valor es menor que cero. Todo esto es menor que cero. Ya. Ya no le vean esta parte aquí porque esta igualdad ya la hemos transformado en desigualdad. ¿Ya? ¿Cómo están relacionadas? Pues la presión y el flujo volumétrico. ¿Alguien quiere darme una respuesta? Antonio David, dime. Creo que la tasa de trabajo realizado en la salida del sistema debe ser mayor a la tasa de trabajo en la entrada del sistema. Ya, pero eso no estamos preguntando. Si no estamos preguntando cómo se relaciona el flujo volumétrico de entrada con el flujo volumétrico de la salida. Yo digo que tienen que ser iguales ya que el líquido es incomprensible, a no ser de que haya alguna acumulación en la tubería. Incompresible. Incomprensible no es. Incompresible. Eso sí estoy de acuerdo. Estos dos términos son iguales, ¿no es cierto? Estos dos términos son iguales. La entrada, el flujo volumétrico de entrada tiene que ser igual al flujo volumétrico de salida. Estoy totalmente de acuerdo porque es incompresible el fluido, ¿de acuerdo? Y pues para que se cumpla esta desigualdad acá, evidentemente la presión de entrada al tubo tiene que ser superior a la presión de subida al tubo, ¿no? A la presión de salida. De la salida del tubo, ¿no? Así se va a cumplir de que el flujo de trabajo es inferior que cero, ¿no? Uh-huh. Listo, ya lo tenemos. Fíjate que los trabajos autónomos son súper sencillos. Son súper sencillos, no requieren que estés clavado tras la computadora o tras tu cuaderno todo el día, ¿no? Perfecto. ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Preguntas de esta parte? Creo que está sencillo, pienso yo. Entonces, para hacer el balance de los sistemas abiertos, lo primerito es calcular el flujo de trabajo. ¿Por qué? Porque hay masa que entra al sistema, masa que sale del sistema. Eso es primerito. ¿De acuerdo? Es una cosa que debes tener súper clara. ¿Vale? Listo. También para poder hablar de esto, yo pienso que lo tienen claro desde los cálculos básicos 1, ¿no es cierto? Hay que hablar de propiedades específicas. Todo lo que es, cuando hablas tú de propiedad específica, es la propiedad extensiva, ¿no es cierto? Dividida para la masa. Fíjate, el volumen específico, centímetros cúbicos dividido para los gramos. Flujo, mira, litros por kilogramo. Volumen específico, ¿no? O el otro, sí, o el volumen específico considerando flujo de energía cinética, ya lo tienes. Mira, joules por cada kilogramo, ¿vale? Tú dirás, bueno, profe, pero ¿por qué es importante ahora esto de las propiedades específicas en los sistemas? Y pues la respuesta es muy clara, ¿no? ¿Por qué hacemos todo referente a un gramo de masa o a un kilogramo de masa o a un kilogramo de masa? Es porque definimos, ¿cómo se define el sistema abierto? Porque tienes masa, masa que entra, masa que sale. Entonces, es súper importante que ahora se hable de las propiedades específicas, ¿de acuerdo? Esta se la simboliza con un sombrero, ¿no? Sí, volumen específico con sombrero. Aquí tienes otro volumen específico, ¿verdad? Acá tienes otro. Estamos. Cuando veas el sombrerito sobre tus variables, una cosa es el Q, otra cosa es el Q puntito, que esto sí lo tienes claro. Y otra cosa es del Q sombrero. Q, por ejemplo, kilocalorías. Para ponerles en unidades, ¿no? Q puntito, kilocalorías por segundo. Kilocalorías por segundo. Q sombrero, kilocalorías por cada kilogramo, ¿no?
o por la unidad de masa que estés utilizando en tu problema, en tu industria. ¿Vale? Esto es lo primero que hay que tener en cuenta. En propiedades específicas. ¿Qué más? De propiedades específicas, fíjate. Tienes energía interna específica, la U sombrero, de la misma forma, ¿no es cierto? Tienes esto de acá, ¿no? De que para sistemas abiertos aparece otra nueva variable de aquí. La famosa entalpía. ¿De acuerdo? La famosa entalpía, que es igual a la energía interna multiplicado más el P por B. ¿Qué es el P por B? Esto es lo que nosotros llamamos flow work. Uy, WF. ¿Sí? La multiplicación de la presión por el volumen específico, ¿no? Por el flujo. Perdón. Entonces, cuando, gracias a las propiedades específicas, cuando hagas balance de energía en sistemas abiertos, debes colarle la entalpía acá, porque en este término entalpía están resumidos estos términos de aquí. La energía interna y el trabajo, el flow work, ¿no? El presión por volumen, ¿sí? Aquí tengo un ejemplito para hacerlo aquí en el curso, ¿no? Para explicar estas ideas. Dice, la energía interna específica del helio a 300 Kelvin en una atmósfera de presión es 3.800 joules por mol. La energía interna específica del helio. Dice, y el volumen molar específico a la misma temperatura y presión es de 24,63 litros por mol. Calcular la entalpía específica del helio a esta temperatura y presión y la velocidad con la cual esta entalpía es transportada por la corriente de helio a 300 Kelvin en la atmósfera con un flujo molar de 250 kilogramos, kilomoles por hora. Ya, antes de pasar a la resolución, ¿no le ven algo raro al ejemplo? En el texto dice, la energía específica interna del helio, la energía interna específica del helio a 300 Kelvin y una atmósfera es 3.800 joules por cada mol de helio, ¿no? Y el volumen molar específico a la misma temperatura y presión es de 24.63 litros por mol. Calcule la entalpía específica del helio a esta temperatura y presión y la velocidad en la cual la entalpía se transporta por la corriente de helio a 300 Kelvin en la atmósfera con un flujo molar de 250 kilomoles por hora. ¿No le ven algo raro al texto del problema? ¿Algo que está medio como cruzado ahí de todo lo que hemos hablado? Con el evento todo normal, y dice, pero a veces dice, no, no, rápido, que ya me quiero ir a seguir durmiendo, o que sigo jugando a video TikTok. No le ven nada raro ahí. Lo raro está en la primera línea. Y lo raro también está aquí. ¿Por qué está raro eso? Ya les estoy ayudando para que no tengan mucho que leer. ¿Por qué está raro eso? ¿Qué está diciendo eso? No está pidiendo lo mismo. No. No está pidiendo lo mismo. Están ahí todavía, chicos. Alguien que tenga una idea por qué digo que es raro que está esto. Y cómo poder responder esa pregunta. La mía, ¿no? Porque la de los cálculos son muy sencillos, ¿no? Los cálculos son estos. Ya.
prácticamente nos está dando todos los datos para los cálculos, fíjate. Entalpía es la energía interna más P por V. Te da el valor de la energía interna, te da el valor de la presión, te da el valor del volumen. Multiplica, ¿no es cierto? Y dice, pues para convertir el segundo término en joules, porque se necesita que este término esté en joules por mol, ¿no? ¿Sí? Tenemos que ir a la constante universal de los gases, ¿no? En la que cual tantos litros por mol es 8.314 joules por cada mol. Dividiendo el lado correcto de lo que estoy haciendo acá por la constante universal, me da este valor de aquí, ¿de acuerdo? Entonces tengo, por tanto, la entropía que es 3.800 más el valor este del P por B, pues ya lo tienes aquí, listo. Este es el valor de la entalpía. Si N son 250 moles, kilomoles que están por aquí, se sabe que la entalpía puntito es igual al N puntito, porque ya está un factor de horas, y mira, y multiplicas por el valor anterior, y ya tienes aquí el valor de la entalpía en joules por cada hora. ¿De acuerdo? O sea, la parte mecánica es súper sencilla, chicos. O sea, es súper sencillita. Pero quería avanzar con ustedes en que, ¿por qué esos términos? ¿Qué le ven de raro a esta ecuación? No le ven de raro nada. El PB, tal vez. No. No, no, no. El PB no es lo raro. El igual. No. Tampoco. ¿Qué son específicos? Menos la presión. ¿Y por qué eso es raro? ¿Por qué es raro esto? La respuesta está en las clases anteriores, chicos. ¿Por qué no está escrito aquí? A ver, ¿se puede medir la entalpía y la energía interna de manera puntual, sí o no? No, no se puede. No se puede, ¿no es cierto? ¿Y por qué en este problema lo hace? Siempre se sabe que no hay cómo medir ni puntual ni H ni U. ¿Por qué en lugar de poner H así, o sea, ¿por qué pone H con el sombrero y no pone delta H? Y no pone delta U. Sombrero y sombrero. Esto es lo correcto, ¿no? Los deltas. Se pueden medir los cambios de entalpía. Esto está ya te dio una explicación mucho tiempo atrás. Varias clases atrás, por lo menos un par de semanas de clases atrás está la explicación de esto. ¿Alguien quiere darme la respuesta? No existe variación porque la temperatura es constante. No, 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 eso no puede ser, porque si es que la temperatura fuera constante, tendría cero los valores, ¿no? A ver. No sé, muchachos, las propiedades específicas están relacionadas con la masa. No, tampoco. ¿Alguien que quiera ganarse un 20 o le esclavo a toditos del curso 01? ¿Vean? Así es el profesor, tiene ese poder de hacerle sufrir. Nadie tiene la respuesta de verdad. Nadie. Qué pena, ¿no? Es porque ambas son funciones de estado y se relacionan por la presión y el volumen.
Tibio, tibio, te estás acercando, ¿no es cierto? No se puede tener los valores puntuales. Es decir, ¿cuánta entalpía tiene esto? No tengo ni idea cuánta entalpía tiene esto, pero sí puedo cambiarle de estado, ¿no es cierto? Y ver el cambio de entalpía. Eso sí puedo hacer, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo? Si la teoría marca eso. ¿Cuál es la entalpía de mi... ya no tengo agua en mi botella, pero bueno, imaginémonos que mi botella está con agua. ¿Qué entalpía tiene esta agua? Profe, ni idea. ¿Qué tengo que hacer? Cambiarle de estado. Del estado inicial al estado, al estado final. ¿Vale? ¿No es cierto? Ahí veo el cambio de entalpía. Esa es la teoría. ¿Cómo es entonces que este buen amigo del libro me calcula no el cambio de entalpía, sino directamente me pone el valor de la entalpía es tanto y el valor de la energía interna es tanto? Calcúleme el valor de la entalpía si yo le digo que la energía interna es tanto. ¿Eh? ¿Cómo es que logra hacer eso? ¿De dónde sale este valor? ¿Por qué se lo inventó? ¿Qué es algo extraterrestre? ¿Qué es esto? Y lo explicamos en una clase anterior. Veamos si es que alguien tiene la respuesta. Se la calcula a partir de descartar los valores de energía cinética y potencial. No. No, no. No estamos haciendo balance de energía. ¿Y con respecto a algún valor de referencia, por ejemplo, del agua? ¿Se sabe que cero es 0,01 grados centígrados y la presión atmosférica normal? Qué bien. Muy buena respuesta, gracias. Jennifer Maite Enríquez, muy buena respuesta, claro. Formalmente, ¿no es cierto? Para tener estos valores supuestamente puntuales de la entalpía en este problema, ¿no es cierto? Es que está medido con respecto al estado de referencia. Entonces, está medido como un delta H, pero como el estado de referencia hemos supuesto, hemos asumido que cero aparece como si fuera un valor puntual. ¿De acuerdo? Es porque está hecho con respecto al estado de referencia. Gracias, Jennifer Maite, muy buena. Muy buena tu respuesta. Es más, creo que tú tuviste lección hoy día, ¿no? Vamos a ver. Enrique, sí. tú tuviste lección el día de hoy. Lecciones personales, ¿dónde estás? Aquí. Paralelo 1, Enríquez, ¿verdad? Jennifer Maite Enríquez. Pero es que, ya has tenido 20, pues te quería poner, pensé que no te fue bien. Pues ya estuvo. Ya, pues. Bien. Ya con esto lo tenemos. Yo creo que hasta aquí podemos. A ver qué más está en la presentación. Para no quedarme con nada. Esto es trabajo autónomo para ustedes y esto ya es el final, ¿de acuerdo? Esto ya te digo, este trabajo autónomo que aparece aquí en la presentación, que sería el trabajo autónomo 3, esto lo podemos dejar tranquilamente ya para el mes de enero. Esto ya para la primera semana de enero, cuando regresen de clase, de vacaciones, ya podemos hablar de este trabajo autónomo 3. Bien, sí, porque de aquí ya el siguiente punto es balance de sistemas abiertos en estado estacionario. Y lo importante de la clase de hoy día es poder definir esto, ¿no? Shaft work y flow work. Trabajo para poner y sacar masa del sistema, ¿no? Vale. Ya está. No sé si tengan alguna duda, inquietud, pregunta, frustración, cuestionamiento. Pongamos del mente y por si acaso alguien quiera hacerme una pregunta, sé que les gusta mucho el mentir, pero estoy aquí presentar, ya lo tenemos. Bien, ¿alguna duda de la clase de hoy día, del shaft work, del flow work, que fue la clase del día básicamente, ¿no? Además de tomarles lecciones orales, pero bueno, la clase tuvo el eje central en lo que es flow work
flujo de trabajo, y shaft work, trabajo sobre el eje, ¿no? Trabajo para mover la masa dentro del sistema. Esto hay que tenerlo súper claro cuando ya hablamos del sistema, ¿no? Porque el reto que tenemos del sistema cerrado, entalpía más cambio de cinética, más cambio de interna, más cambio de cinética, más cambio de potencial, es igual a calor menos trabajo, súper sencillo, ¿sí? No entra nada al sistema, y los únicos flujos de energía que puedes tener, ¿no es cierto? Cinética difícilmente vas a tener en un sistema cerrado. Porque no se está moviendo hacia ningún lado, ¿no? Cambio de energía potencial, salvo que le botes al sistema por la ventana, muy poco vas a tener. Una olla de presión mal tapada puede ser considerada como si estuviera abierto y te escapa. Por mi respuesta es sí, pero en estado no estacionario. ¿Sí? No, sí, si está abierto, claro, ya te escapa vapor, por supuesto, pero como un sistema no estacionario, ¿no? Porque solo está escapando y no está entrando nada, ¿vale? Ahí tienes un sistema no estacionario. Bien, buena pregunta, gracias. Algo le estaba diciendo, algo más le estaba diciendo, ya se me fue lo que le estaba diciendo. Nada más. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Cuestionamientos, frustraciones? ¿Puede volver a explicar la diferencia entre el delta de entalpía y de energía interna con las que tienen el sombrerito? El sombrerito es energía por masa, ¿sí? Kilojoules o kilocalorías por kilogramo, eso es todo. Pero el delta de entalpía, esto lo explicó tu compañera cuando me dio la respuesta, ¿verdad? Porque en el ejemplo estaba puesto solo la H con el sombrerito. Yo les decía, ¿cómo es que el autor del libro pone H sombrerito igual o U sombrerito igual a 3800? Y la compañera me dio la respuesta. Lo que pasa, profe, es que eso se debería escribir delta U sombrerito. ¿Y por qué se debería escribir delta U sombrerito? Porque no se puede medir ni la energía interna ni la entalpía de manera puntual. No hay cómo hacer eso. Pero el autor del libro ha tomado como estado de referencia el agua, que es valor de cero, hemos asumido que es a cero, ¿verdad? Lo que le está poniendo ahí es el delta, profe. Delta U sombrerito. Solo que el autor del libro decidió no escribir el delta U, sino simplemente U. Esa era la pregunta, ¿no? Uh-huh. Y el sombrerito es por masa, nada más, ¿no? El puntito es por tiempo y el sombrerito es por masa. La mayoría de propiedades específicas están referenciadas al agua. Aquí estás confundiendo dos términos. Cuando se habla específico es con respecto a la masa. Es la cantidad. Y esto está aquí en la presentación. ¿No? Te la voy a poner para que la veas. Mira, cuando hablas de propiedad específica, es la propiedad extensiva dividido para la cantidad total, es decir, para la masa. ¿Vale? Dice, ¿la mayoría de propiedades específicas están referenciadas al agua? No. Las específicas es referenciado hacia la masa que tengas ahí de tu sistema, ¿no? ¿De acuerdo? Y cuando haces estados de referencia, que es diferente, ¿cierto? Y decimos que en el estado de referencia la entalpía es cero. Y cuando se hace el delta, pues parece que es valor puntual, pero obviamente es del delta. Ahí está referenciado al agua, sí, la mayoría de cosas en líquidos, ¿sí? Y cómo es esto, hay algunas para gases que están referenciadas al agua, al aire, ¿de acuerdo? Las referencias de los estados de referencia, ¿no? Es agua y aire, ¿sí? Pero puede ser cualquiera, el estado de referencia tú puedes tomarlo como cualquiera, ¿sí? No necesariamente ser a grados centígrados de una atmósfera, esas son condiciones normales, ¿sí? Doc, en la realidad de la industria existen balances en estado estacionario, balances en estado no estacionario. ¿Y cuál es más frecuente o depende del proceso? Encuentras de los dos, balances en estado estacionario y balances en estado no estacionario. Balances en estado estacionario cuando tienes en los trabajos en
24/7, ¿no? Es decir, prendes el caldero y trabaja todo el año y no para. Entonces, ahí tienes balances del estado estacionario, porque está entrando y saliendo, está entrando y saliendo, está entrando y saliendo, ¿sí? También tienes balance en estado no estacionario, claro. Cuando vacías un tanque sin que se esté cargando el tanque, por ejemplo. ¿Sí? Como el ejemplo de la olla de presión que te mencionó tu amigo antes, ¿no? La olla de presión, que se la cargó, se la cerró, se la calentó, ¿no es cierto? Y empieza a escapar. ¿Sí? Como no tienes una entrada, solo tienes una salida, es de estado no estacionario, ¿vale? ¿Y cuál es más frecuente? Depende mucho del proceso que estés analizando, ¿no? Si quieres hacerle el balance de energía al caldero de aquí de la facultad, estarás hablando de estado no estacionario, porque no está siempre prendido. Pero esto depende mucho de en qué circunstancias estés. Esto también depende mucho de cuándo, sobre qué sistema hagas el balance, ¿no? Tú eliges el sistema. Pues puede ser que cuando tú elijas el sistema esté en estado estacionario, pero si lo ves más grande, capaz que es no estacionario. Eso depende mucho. Inge, en el PAE 3, ¿cómo medimos la cantidad de veces que utilizamos el refrigerador si se mantiene conectado 24/7? Esto sí les expliqué cuando les expliqué el PAE. ¿Sí? Posiblemente en ese instante, justo cuando estaba en la explicación, se te cortó el audio y no me escuchaste, ¿no es cierto? Pero lo vuelvo a repetir. Para saber más o menos del tiempo que está el refrigerador, tienes que invertir de tu tiempo unas 2 horitas, más o menos, o 3 horitas. ¿Sí? En el cual estás ahí pendiente cuando se prende la refri. La refri no está siempre prendida, está siempre enchufada, pero no siempre está prendida. Entonces estás ahí con tu cronómetro a la mano y ¡prum! Sientes que se prende, ¡pam! Y le tomas el tiempo. ¡Rum! Pasa el tiempo, ¿verdad? Y ¡pam! Se apaga la refri, ¡pam! Y dices, ¡ah! Está prendida 13 minutos. Luego esperas, marcas otra vez el cronómetro y esperas para ver cuándo se vuelve a prender la refri. Estás ahí pendiente, ¡ay, se prende! ¡Pum! Otra vez el cronómetro. ¡Rum! Y ves cuánto tiempo está prendido. Y así más o menos unas 2-3 horitas de este tipo. En un día que más o menos le saques del ciclo a la refri, ya vas a tener una idea cuántas veces al día se prende tu refri y ya está. Una cosa es que esté conectado y otra cosa es que esté consumiendo luz, ¿no? Y ¿cuál sería un ejemplo de un sistema abierto no estacionario? Para definir sistema abierto necesitas entrada y salida, ¿no es cierto? Un sistema abierto no estacionario, puede ser cuando, en el ejemplo de las necesidades energéticas de la persona, ¿no? Nosotros somos un sistema abierto, pero estamos en estado no estacionario. Porque por un lado comes, ¿no es cierto? Pero en ese instante no sale masa de ti. No hay sudor, no hay lágrimas, no hay heces, no hay orina, ¿no? Entonces eso podría ser un sistema abierto no estacionario. O déjame ver otro sistema abierto no estacionario cuando descargas un tanque. Eso es un sistema abierto. Está saliendo masa, pero como no tienes entrada, ¿sí? Llenaste el balde de agua. Imagínate que yo tuviera lleno mi frasco, ¿verdad? Y le empiezo a derramar. Se está derramando el frasco, está saliendo masa del frasco, sistema abierto, pero en estado no estacionario. ¿Por qué? Porque solo tengo salida y no tengo entrada. Se está vaciando. Ya, veamos otro más. La entalpía solo existe cuando la presión aplicada es constante, ¿no? La entalpía es una función de la presión y la temperatura. Por tanto, siempre puedes tener cambios de entalpía. Si es que tienes cambios de presión y temperatura, ¿no? O de presión o de temperatura, o los dos simultáneamente. Un comentario. Questions, una más. Answer. Ya, yeah, listo. Ya lo tenemos. Ya. Yeah. Entonces, creo que con ustedes, mis queridos estudiantes, paralelo 1, cálculos básicos, nos vemos en el próximo año, en el mes de enero del 2022. Felices fiestas. Por favor, guarden los círculos. El círculo es la persona con los que ustedes viven, ¿sí? Si vives con tus padres y ya está, ¿de acuerdo? Cuiden los círculos. Hoy vi un tuit, por fin veo un tuit de una persona que está ahí en contacto con las camas de cuidados intensivos aquí en el Ecuador.
y ya se está viendo la presión más otra vez sobre las camas, ¿no? Si bien ya no se escucha tanto el tema de letalidad por COVID, no te confíes. Vacúnate, guarda tu círculo, no te confíes y las medidas de bioseguridad, ¿no? Si estás en espacios abiertos, si estás en el campo, por Dios, si no hay nadie a tu alrededor, no uses mascarilla. Pero si estás en el mismo campo, con 500 cristianos alrededor, usa mascarilla, así de sencillo. Vale. Ya está, me despido, ¿no? Feliz Navidad, chicos, y un lindo año 2022 para todos. Adiós. Gracias, Inge. Igual para usted. Gracias, Inge. Igual para usted. Feliz Navidad. Gracias, Inge. Gracias, Inge.